aunar fuerzas para que la imagen de la ciudad no quede mermada tras la anulación del PGOU de 2010 y garantizar la seguridad jurídica de los inversores. Con esta motivación, el Grupo Socialista de la Diputación elevará una propuesta al Pleno de diciembre dirigida a la promoción nacional e internacional de Marbella. Instarle al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga a que colabore de manera activa con este ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Marbella, y que se lance una campaña mediática y de relaciones públicas de carácter nacional e internacional para lanzar un mensaje de tranquilidad. Iniciativa para la que reclaman una partida concreta en los presupuestos de 2016. Y se contemple una partida específica para llevar a cabo esta actuación. No queremos solamente una campaña puntual, queremos una campaña que permanezca durante todo el año 2016 para garantizar que Marbella tendrá el apoyo nítido y decidido de turismo y planificación Costa del Sol. De la misma manera, el PSOE ha propuesto el establecimiento de un sistema de coordinación con la Oficina Provincial de Inversiones de Diputación para establecer una estrategia. Se trata de que este organismo disponga de toda la información sobre las disposiciones transitorias. Queremos que se informe en esa campaña de promoción y de relaciones públicas de las soluciones transitorias, que se determinen como garantía de seguridad jurídica para los inversores. Los socialistas han lanzado un mensaje de tranquilidad. Los inversores deben tener claro que existe un PGOU conforme a ley que posibilitará que el ayuntamiento garantice las licencias.